tardes. Estamos en el vivero La Ceiba. Mi nombre es Jeremías Chafoya, soy una persona que ha venido trabajando en viveros desde que empecé mis trabajos en serio, pues he vivido de esto. Hemos venido en un constante esfuerzo en la cual pues las cantidades de arbolitos que hemos estado produciendo han venido aumentando, gracias a Dios, a nuestros gobernantes que han impulsado este desarrollo de la caficultura, porque en estos años atrás la caficultura ha estado abandonada, ha sido apaleada por diferentes razones, pero qué bueno que hoy hombres como estos Dios nos ha puesto al frente para que esta labor que nosotros hacemos como viveristas sean de gran beneficio, no solo para mi persona como propietario, sino que también para un sinfín de personas que trabajan en el área de los viveros, llenando bolsa, otros pues acarreando, otros pues deyerbando. La verdad que esto se convierte en una maquila, porque constantemente estamos trabajando, no dejamos de trabajar, y eso es lo bueno, que hace efecto para que el desempleo disminuya. Así es de que nos sentimos alegres y satisfechos con esa labor, con ese entusiasmo que hemos visto a nuestro ministro de Agricultura, que no ha soltado esas riendas, siempre se mantiene activo, dándonos esa señal en la cual nosotros también nos sentimos motivados. Porque aquellas cantidades que normalmente producíamos ahora se han triplicado. Así que en nombre quizás de todos los viveristas le decimos gracias, señor ministro, y al gobierno central por esa iniciativa tan importante, tan valiosa para nuestro país, porque es el motor que mueve la economía de nuestra nación. Muchas gracias. Y Dios me lo bendiga.